este programa, esta temporada va a ser como que opinemos, ¿no? Hagamos encuestas de todo, me parece. Hablando de cosas importantes, hoy se casa Messi, chicos. Ya se casó. Ya se casó. Ya dio el sí. ¿Se está casando? Ahí está. Qué grande, Leonel. Bueno, ustedes saben que ahí me llegó la invitación. Íbamos a ir con Juan Carlos, porque nos llegó precisamente la invitación. Pero bueno, teníamos compromisos laborales. ¿Quién lo va a invitar? Ah, no me diga que no lo invito. ¿Quién lo va a invitar? Messi a Juan Carlos Ridulfo. Déjate de joder, Lucía. Qué desubicado. ¿Cómo lo va a invitar Ridulfo? No lo invitó a Maradona y lo va a invitar a Ridulfo. Pensé que iba a ir con Cristiano Ronaldo. Te voy a contar, te voy a aguar el momento. Te voy a contar una cortita. Me tienen podrido hablando de estas cuestiones. Ese que pone Despacito en España, ha puesto Despacito una vez, dos, tres, cinco. A la décima, la ¿qué gente pasó? Decía, ya está infeliz. Viste que allá lo ponen, allá está infeliz. No entendió, le rompieron la cabina, le rompieron la cabeza y ya está. Entonces, con este tema respondí. Yo pensé que no se iba a hablar en este programa, pero si ustedes quieren, hablemos de Messi. No voy a hablar, hablen ustedes. No. Que habla Lucía con Marquito. Lo que pasa es que tenemos que... Es la boda del año. Es la boda del año, chicos. Ay, vos sos tribunero, a vos te encanta. Yo quedo bien con los catamarqueños, defiendo ahora, lo mío. ¿Sabés qué van a decir? Que yo soy el en contra de los catamarqueños, de no, los No, yo técnicos. Defiendo los catamarqueños. Yo estoy... Basta, basta, basta. No lo ha demostrado basta, todavía. Me cansaron. No lo ha demostrado. Son insoportables, así se los digo. Basta, basta, la cortan. Vamos a seguir con esta polémica. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla un centro, que los cumpla feliz. Sopla usted, maestro, vamos. Sopla uno, dos, vamos. Vamos. Señor, me sorprende todos los días. No se van a empezar a pelear ahora, por favor, se lo pido. Me sorprende todos los días. Ahora, para él, Messi es el salvador de la selección argentina. ¡Qué bárbaro! Hace tres semanas atrás, lo mataba. ¡Pobre Messi! ¿Qué nos decía de Messi? Hasta llegó a ofenderlo al punto de decir que Cristiano Ronaldo es mejor jugador que Messi. Y ahora el salvador, el... No lo entiendo realmente. Son señor. Cosas, ¿no? No volvió de Buenos Aires y así estamos. Vamos a buscar las imágenes disculpa, de Argentina. Son momentos, Marquito. A ver, ¿sabés lo que pasa? Que son tan torpes ustedes los fanáticos que cuando yo dije Cristiano... Cuando Cristiano Ronaldo yo dije que es el mejor jugador del mundo, es porque son lapsus, momentos que tiene el fútbol. Hoy por hoy, Ronaldo está ganando, está posicionado mejor que Messi. Pero ¿por qué cada vez que yo digo Ronaldo lo metés a Messi? Yo Messi no lo toqué. ¿Es el mejor? Yo dije que hoy Ronaldo, hoy para mí es Ronaldo. ¿Quién es el mejor? De la selección argentina es Messi. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Cristiano Ronaldo. Yo voy a hacer entrega de la pelota a usted, claramente. Ahí la tengo. Yo tiene aproximadamente 7 días hábiles para prepararse. No nos vaya a querer dejar abajo, por favor, en este desafío con las chicas de la selección. Flaquita, ¿cómo se llama la flaquita? Flor Rodríguez. Flor, te voy a hacer pasar vergüenza, querida amiga. Vos que sos integrante de la selección de vóley, yo te voy a sorprender. Yo te voy a sorprender. Mirá, tenés que ir. A ver. Yo te voy a sorprender. Dame Vega. Dale. Mirá, querida. Mirá. Ahí, fíjate tú. A ver, recepciona. Dale. A ver, recepciona. Vamos.
¡Vamos! Estoy llegando un poco tarde. ¡Ay, pero entró! Nada. ¡Mirá vos! Básicamente me vine en la bicicleta. Hoy, la verdad, a ver, chicos, esto es así. Yo les voy a explicar una situación. Cuando uno pasa por la panadería y hay mucha gente, porque claramente es 21 de septiembre, ¿viste cómo es esto? Nada, se ve que había una cola bastante interesante. Le dije, mira, yo tengo que irme urgente al estudio. Me dice, no, la verdad, no te podemos hacer ningún tipo de, digamos, de privilegio. Así que nada, dije, bueno, está bien, voy a llegar un poco tarde. Al picnic los chicos me tienen que bancar. Ya decir, tenemos acá el matecito. ¿No? Pero no fui ni a entrenar por venirme a esta hora. Al picnic, y bueno, sí, es 21 de septiembre, es el día de la primavera. Les traje feliz primavera. Feliz primavera, Lucía. Igualmente. Ahí está. Ahí está. Sí, es el gráfico, el 61. Mirá. ¿O no? Tenías más pelo, Juan. Sí, un poquito. Estabas con el pelo más morocho. Mirá los pantaloncitos que usábamos en esa época. Sí, no, no. Sí, fíjate sí, lo sí. que es. Otro, ¿eh? No, Ridulfo, que todo se arma sobre la mano. No, Lucía. No, esto, Lescano, mirá. Zulander, ¿qué te pasa, Zulander? Ese Ben Stiller, que no es el actor. Ben Stiller. Es igual, mirá. Estás igual, Vega. Ah, no. Ahí está, mire. O sea que lo que tengo acá. Ese era en sus épocas, ¿no? Sus épocas gloriosas. Ahí está, vio que qué no bracitos miento. Que tenía Ridulfo, ¿eh? Yo no miento. Para, ahí estaba como. Estaba, ahí estamos, sí, mire. Estaba. Mire lo que es. ¿Eh? Ah, ya, pará. Y se bronceó por el sol que le daba cuando hacía los saltos. Estaba muy blanco ahí. No, pero productora, si puede usted. Me muero. Che, pará, ¿y el billete? Falta el billete. Para que le compren el alimento, ¿no? Falta para que le compren el alimento. Vení que te va a morder. Bueno, hacemos la última pausa. A mí, sinceramente, me llena de muchísimo orgullo este grupo de personas que trabajan para esto, los deportistas que hacen el esfuerzo día a día, que son un ejemplo de vida, que muestran que se puede, pero también, y esto modestia aparte, ¿no? Pero me llena de orgullo el equipo de trabajo que tenemos acá en Tiramos Centro, que podemos de alguna manera mostrar estas cosas que hacen tanto bien. Y a mí, sinceramente, me llena de orgullo pertenecer a un equipo así. Así que felicitaciones a todos.